Nos dicen que estamos contactados ya con Jaime Antezana, el amigo Jaime Antezana, que es un analista político y que estoy seguro nos va a sacar de varias dudas que tenemos en estas circunstancias que estamos viviendo. Jaime, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo. Qué gusto. Gracias por la comunicación. Qué gusto. Primero, su impresión, porque ya son 45 días de cuarentena, el segundo martillazo no ha funcionado y el día lunes se supone que varias empresas vinculadas a los temas esenciales van a empezar a laborar y por lo tanto muchos trabajadores van a empezar a trabajar. Cuéntenos su impresión, este contexto que estamos viviendo. Bueno, creo que no hemos llegado al pico y que estamos en un momento de incremento notable de infectados, de hospitalizados y de gente que necesita estar en unidades de servicios especiales, ¿no? Y lamentablemente la situación del país, yo lo percibo como que la cuarentena ha sido desbordada. Correcto. En otras palabras, el gobierno ha fracasado con su cuarentena. La pregunta ¿es responsabilidad del gobierno y también de la gente, solamente de un gobierno que no ató ni desató? ¿Cuál es su conclusión? No, obviamente las decisiones del gobierno de declarar estado de emergencia, de instalar la cuarentena o confinamiento, como se le ha llamado en la mayor parte de los países, ¿no? Con el tema de la inmovilización social, la distancia social, etcétera, creo que han mitigado la posibilidad de que lo que estamos viendo hoy sea mayor, ¿no? Ahora, aquí hay cosas que han ido más allá de lo que el gobierno ha podido hacer, ¿no? Por un lado, tenemos este desborde de los desplazados que quieren regresar a sus tierras de origen, ¿no? O a sus zonas, a sus localidades de residencia, que es una combinación de varados con gente que es residente aquí en Lima, ¿no? Que quieren volver porque obviamente allá tienen redes familiares que les van a permitir enfrentar esta situación y además se instalan de manera en hostales, hoteles, para poder pasar la cuarentena. Así es. Entonces, tienes eso para mí ha sido el desmadre de la cuarentena. Luego tenemos los mercados, principalmente algunos distritos como Puente Piedra, San Juan del Urigancho, ¿no? Para poner dos ejemplos nada más, como si no pasara nada, sin mantener las distancias. Eso no es culpa obviamente del gobierno, ¿no? Eso no, ya todo no le puedo echar la culpa al gobierno. El gobierno ha declarado la inmovilización, ha declarado la cuarentena, ha puesto a las Fuerzas Armadas y a la policía, ha hecho todo lo posible por ponerle cámaras. Pero el IDL ha demostrado ayer que, por ejemplo, en el tema de las estadísticas, del número de muertos, el gobierno, no digo que ha estado manipulando las cifras, pero no ha estado presentando cifras reales. Eso se ha quedado, creo yo, bien evidenciado. Mira, yo creo que efectivamente, incluso hoy, ni la información de IDL es quizás la cercana a la realidad. Es muy difícil en un contexto de pandemia que se ha vuelto local, ¿no? Se ha vuelto un fenómeno ya comunitario y que se ha descentralizado hacia las regiones. Alguien pueda tener las cifras exactas de este fenómeno, pero habría que solamente preguntarnos sobre el tema de IDL, porque no le doy toda la validez en este caso. ¿Cuántos muertos por otras causales teníamos diarios? Eso existe una... existe cifras, existe data, ¿no? Uh-huh. Incluso datas mundiales, de cuánta gente muere al día, ¿no? Igual tendremos que tener acá. Entonces, habría que ver si IDL ha considerado los que fallecen por otras enfermedades, ¿no? Y no solamente por COVID, porque evidentemente la diferencia, ¿no? Es enorme
mientras que el gobierno, según estoy viendo acá, señalaba alrededor un poco más de 300 fallecidos, ellos hablan de algo de más de 1000. Entonces, evidentemente la situación, si es así, sería grave. Desde el inicio todos sabíamos de que por las escasas pruebas serológicas, es decir, las pruebas rápidas y las moleculares que se hacían, no se tenía una clara acercamiento o aproximación a la cantidad de infectados que teníamos. Eso lo sabíamos, incluso el propio Ejecutivo. Por lo tanto, ahí no ha habido maleficencia en la información. Es porque no teníamos para hacer pruebas como que se están realizando ahora, y por eso es que la cifra ha crecido. Ahora tenemos, ya no sabemos si es cierto tampoco, 31.190 infectados, ¿no? Con 854 fallecidos. Pero lo más probable es que estos 31.000 hoy sean 33, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en el momento de ascenso al pico de la pandemia. Evidentemente, estos cálculos son superiores a las que sí tenía el gobierno. Porque si uno revisa lo que ellos señalaban, íbamos a llegar a 21.000, a 23.000 máximo, como pico. Ya estamos en 21.000, en 31.000, es decir, 10.000 más. Y la tendencia, mientras continúe la gente caminando por las carreteras, mientras la gente siga comprando cerveza, ¿no? Como en Piura, mientras que la gente siga desbordando la cuarentena, evidentemente todas las proyecciones van a fracasar y todas van a crecer más. Entonces, acá hay una doble responsabilidad, ¿no? El Ejecutivo, que desde el inicio decía que se están haciendo pocas muestras, se están haciendo pocas pruebas, tanto las serológicas como las moleculares. Entonces, ahora ya ese no es el problema. Claro, ahí no está el problema. El problema está ahora en cómo la gente está sacándole la vuelta. En ese contexto, tenemos un día de inamovilidad inmovilidad, voy a decirlo mejor, que es los domingos todo el día, ¿verdad? El Colegio Médico del Perú así ha dicho que no sea una vez a la semana, sino 3 días a la semana la inmovilización. ¿Qué le parece a usted eso? Sí, yo comparto, estoy de acuerdo. Es más, diría que sean 4 días. La única manera de parar esto es con una inmovilización total. Total, la gente tiene que comprar para los días que va a permanecer en su casa, ¿no? Y debería haber una inmovilización total como la de los domingos, o como las que ha habido en Semana Santa, ¿no? En Semana Santa hubo una inmovilización de 2 días y evidentemente eso debe haber jugado a favor de evitar que el contagio sea mucho más de lo que estamos viendo. Muy bien, por la forma como se mueve la gente en los mercados, cómo desbordan en las colas para cobrar los bonos, cómo se mueve los grupos en cualquier distrito. Yo estoy ahorita instalado en Vitarte. Y lo que yo veo es que acá la cosa es normal, ¿no? A pesar de que ya en esta zona ha habido muchos casos de COVID, ¿no? La gente se ha muerto, han tenido que sacarlo en cadáveres de su casa. Sin embargo, la gente cree que no les va a llegar a ellos. A ellos no les va a tocar. Entonces, el Perú es un país peleado con la ley, peleado con el orden. No es un país, no se le puede achacar todo al gobierno. El gobierno creo que ha tomado las mejores decisiones, apuesta a las Fuerzas Armadas, pero no puedes controlar la voluntad individual y colectiva de mucha gente. Muy bien, Javier, ¿no? Tenemos que despedirnos, Jaime, le agradezco. Ha habido varios temas que hubiera querido tocar con usted, nos ha ganado el tiempo, pero estaremos en contacto. Muchas gracias. Gracias también a ti. Gracias a Jaime Antesano.